estoy seguro que las fotos salen mejor, que luego hablando salimos deformes. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queríamos comentar, como saben, Radio Televisión Española ha excluido a Unidas Podemos de los espacios gratuitos para la publicidad electoral, escudándose además en una supuesta propuesta de la Junta Electoral Central, lo cual no es cierto, es mentira. La propuesta fue unilateral por parte de Radio Televisión Española. De hecho, publicaron la nota con el reparto de esos espacios electorales por cada partido el jueves a las 8:30 de la mañana, cuando el órgano con competencias para repartir esos espacios debía reunirse a las 12 de la mañana de ese mismo jueves, según el Boletín Oficial del Estado, es decir, 3 horas y media más tarde. Estamos ante una cacicada injustificada de Radio Televisión Española, con la que pretende contentar al PSOE y al PP. Es el enésimo intento de blindar el bipartidismo, pero necesitamos que Radio Televisión Española represente a todos y respete el pluralismo político. Unidas Podemos es una coalición sólida, que está presente en cientos de municipios, que gobierna en el Estado y gobierna en varias comunidades autónomas, y por tanto consideramos que esta exclusión es completamente antidemocrática y, como decía, una cacicada injustificada. Por eso vamos a recurrirla. Hoy termina el plazo para registrar recursos y desde Podemos le exigimos a la presidenta interina, Elena Sánchez, que se retracte y que levante el veto a nuestra formación política. Y en segundo lugar, también queríamos comentar, como saben, el sábado presentamos nuestro programa marco para las elecciones autonómicas y municipales. Es un conjunto de medidas valientes que pretende profundizar en el proyecto de transformación que hemos iniciado esta legislatura, pero lo más importante, a nuestro modo de ver, es que además de tener las mejores propuestas, el mejor programa con las mejores medidas, tenemos sobre todo a los mejores candidatos para llevarlas a cabo. Es un contrato con la ciudadanía, como cualquier programa electoral, pero lo que marca la diferencia entre si ese programa se cumple o se queda en papel mojado es que haya gente de Podemos con determinación, con firmeza y con valentía para llevar a cabo esas medidas hasta las últimas consecuencias y para aguantar las ofensivas de la derecha mediática, política y judicial. Nuestros candidatos saben de qué lado están y a quién representan y no van a dudar ni un segundo a la hora de defender los intereses de la gente frente a los intereses de unos poderosos que se niegan a perder sus privilegios, especialmente nuestras candidatas, porque hoy también conocíamos el dato de que solo el 40% de las candidatas a las elecciones autonómicas son mujeres, cuando en el caso de Podemos llegamos al 80%, y creemos que esto es una buena noticia y una muestra de que hacemos un feminismo de hechos y no de palabras. Si algo ha quedado claro en estos últimos años es que la intervención pública de la economía funciona y sirve para proteger el interés general. Por tanto, necesitamos una empresa pública en cada sector estratégico de nuestro país, una farmacéutica pública, una tecnológica pública, una empresa pública de cuidados, una empresa pública de energía, como ya ha impulsado Podemos en el Gobierno de Baleares. Pero hay una propuesta fundamental para nosotros en ese programa, que es la creación de una cadena de supermercados públicos. En este país tenemos un oligopolio alimentario que ha provocado un aumento de la inflación 5 veces superior al del resto de los sectores, mientras 4 capitalistas despiadados se estaban haciendo de oro y aumentando sus márgenes de beneficio, subiendo los precios de forma desorbitada. El señor Juan Roche, el dueño de Mercadona, es el capo de ese oligopolio y acumula el 25% de la cuota de mercado. Entre 4 empresas acumulan el 40% de esa cuota de mercado.
a nuestro modo de ver, son unos desalmados que están especulando con el precio de los alimentos y por eso necesitamos una cadena de supermercados públicos que se llamará Precios Justos y que es imprescindible para bajar el precio de los alimentos, para proteger a los pequeños y medianos productores y también porque demuestra que Podemos es el único partido que se atreve a mirar de frente al oligopolio alimentario y a hacerle la competencia a ese sector privado de los supermercados. Insisto, solo si Podemos tiene la fuerza suficiente se van a poder aplicar esas medidas valientes que proponemos en nuestro programa, porque nuestra forma de hacer política es la única que garantiza tener la valentía para transformar este país, como ya hemos hecho y como pretendemos seguir haciendo a partir del 28 de mayo. Y nada más, le dejo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Yo quería comenzar hablando de vivienda. Como saben, en Podemos vamos a trabajar con denuedo para que se cumpla hasta la última coma de la ley de vivienda que se acaba de aprobar en el Congreso. Pero también estamos conscientes de que cumplir con esta ley depende en buena medida de los resultados de las elecciones del próximo 28 de mayo. Si Podemos gobierna, se garantiza el derecho a la vivienda. Además, estamos ya proponiendo nuevas medidas para reforzar el contenido de esta ley. La semana pasada planteábamos la necesidad de aprobar un nuevo impuesto que desincentive el flipping. Se trata de una propuesta que incluye un 20% de impuesto en la compraventa de viviendas en los dos primeros años. Y es que la vivienda no es un bien para especular, la vivienda es un bien de primera necesidad y no puede ser que en este país haya miles de familias que pasan por extremas dificultades para pagar su hipoteca y que haya otras personas que están jugando al Monopoly. Además, como saben, también hemos propuesto la regulación de los alquileres turísticos. No puede ser que este país se convierta en una vía abierta para el turismo de masas. Creemos que es imprescindible regular los pisos turísticos y que, de hecho, uno de los principales problemas que tienen las ciudades ahora mismo es esa proliferación masiva sin control de los pisos turísticos que nosotros pretendemos, como digo, regular. Además, también estamos planteando la creación de unas inmobiliarias públicas. Serían entes autonómicos o locales que deberían construir y gestionar parques públicos de vivienda. Y la finalidad de estas entidades públicas sería proporcionar alquileres más asequibles a la ciudadanía y también garantizar la seguridad económica de los pequeños propietarios. Y por último, y en materia de vivienda, nos gustaría valorar la propuesta que ha planteado el Partido Socialista para financiar la entrada de las hipotecas. Esto es una medida de Ana Patricia Botín, es una medida del Banco de Santander, que también ha planteado el Partido Popular y que agrada a Vox, y que además es una medida que ha fracasado en el Reino Unido. Medidas como estas son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria con los catastróficos resultados que todos conocemos. Lo que demuestra este tipo de propuestas del Partido Socialista es que cuando Podemos no lidera las medidas en materia de vivienda, las propuestas del Partido Socialista son contrarias al interés general. Lo que tenemos que hacer es garantizar que se cumple íntegramente la ley de vivienda, regular el precio de los alquileres, luchar contra la especulación y ampliar el parque público de vivienda, garantizando que se cumple con la reserva del 20% del alquiler social. Con lo cual, no compartimos en modo alguna esta propuesta que anunció Pedro Sánchez recientemente. Y la segunda cuestión de la que queríamos hablar es de los bancos. La semana pasada conocíamos los beneficios del primer trimestre de las principales entidades bancarias de este país. La gran banca obtuvo unos beneficios de 5.700 millones en el primer trimestre de este año, un 14% más que el año pasado, y todo esto pese a que ya había entrado en vigor el impuesto extraordinario. Lo que hemos visto es que la subida de los tipos ha disparado en un 28% el margen de interés de las entidades. Esto quiere decir que los créditos se han encarecido muchísimo para las familias y que han proporcionado beneficios extraordinarios a la gran banca. Esto pone de manifiesto que hay mucho más margen para tomar medidas que protejan a la ciudadanía frente a los beneficios de la banca. Y por eso seguimos insistiendo y combinando a nuestro socio de gobierno para que de una vez por todas se limite por ley la subida de las hipotecas de tipo variable al 0,1%.
Esto es una medida que ya se ha aplicado en otros sectores y que tiene beneficios inmediatos y respuesta inmediata para el bolsillo de nuestra ciudadanía. Y además, como arrojan los beneficios de la gran banca, también creemos que es posible que hay margen para incrementar el impuesto a la banca. Nosotros, de hecho, proponemos duplicarlo, que pase del 4,8% al 9,6%. Es una cuestión que es absolutamente factible, que depende única y exclusivamente de la voluntad política y que permitiría, pues, tener mayores ingresos para acometer políticas públicas de protección a la ciudadanía. Mañana sabemos que Pedro Sánchez va a coincidir con Ana Patricia Botín y esperamos que aproveche esa oportunidad para recordarle que la banca, que los bancos tienen que aportar más. Y también, bueno, pues esperamos que, como decimos, el Partido Socialista se dé cuenta que en lugar de hacer propuestas que son de la banca y que son compartidas por el Partido Popular e incluso aceptadas por Vox, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es hacer caso a Podemos, tomar medidas valientes, hacer medidas verdaderamente progresistas, por ejemplo, intervenir con fuerza en la economía para propiciar que haya una mayor justicia social en este país. Y estas eran las cuestiones principales que queríamos trasladar, pero si tienen cualquier pregunta, cualquier ámbito, índole, Jaez, Tenor, pues... ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarles por la campaña. Quería saber qué les parece el calendario que presentó el viernes la vicepresidenta Yolanda Díaz. Si en algún momento está previsto que se suba al escenario con Jone Belarra o con Irene Montero. Y si, por ejemplo, en el meeting que va a dar junto a Jesús Santos el día 11, si mal no recuerdo, en Alcorcón, si tiene previsto estar la candidata de Podemos, Alejandra Jacinto. Pues es una buena noticia que Yolanda Díaz vaya a hacer campaña por las candidatas y candidatos de Unidas Podemos, como venimos reivindicando en las últimas semanas, así que es una buena noticia y también es una extraordinaria noticia, pues que todas las figuras relevantes de nuestro espacio político se vayan a volcar en la campaña y vayan a apoyar a las candidatas y candidatos de Unidas Podemos. Para nosotros, las candidatas y candidatos de Unidas Podemos son sin duda los mejores y además son los que tienen la voluntad política de llevar a la práctica el programa que hemos presentado. Porque puede ser que haya otros espacios políticos que presentan programas en los que pueda haber coincidencias, pero lo que es cierto es que los únicos candidatos que van a tener la valentía de llevar a la práctica nuestro programa son los de Unidas Podemos. Así que esa es la valoración que podemos hacer. Bueno, en línea con las preguntas de Ana, no sé si tienen constancia de que vaya a coincidir en algún acto con Jone Belarra o Irene Montero. Y no sé qué les parece, además de ese apoyo a candidatos de Unidas Podemos, que también vaya a hacer algún guiño a candidatos de otras formaciones como Más Madrid o Compromís. Gracias. Pues en cuanto a la primera pregunta, la verdad es que no tengo constancia de todo el calendario, así que no puedo contestarle. Insisto en que es una buena noticia que Yolanda vaya a hacer campaña por los candidatos de Unidas Podemos y más allá de eso, bueno, pues es Yolanda la que tiene que decidir pues con quién hace campaña y con quién hace campaña en los distintos territorios. Buenas tardes. Yo quería preguntarle porque la Dirección Nacional de Podemos ya sabemos que trasladó una propuesta a Yolanda Díaz para hacer actos conjuntos en esta campaña electoral. Yo quería saber si la vicepresidenta segunda a día de hoy les ha trasladado alguna respuesta o alguna propuesta de vuelta o si tienen constancia de estos actos, bueno, pues a través de lo que ha ido trascendiendo. Si han tenido respuesta formal. Gracias. Yolanda y su equipo anunciaron las fechas de su campaña el pasado viernes y, como digo, a nosotros nos parece una buena noticia y saludamos que Yolanda vaya a hacer campaña por nuestras candidatas y candidatos. Hola, ¿qué tal, portavoces? Yo quería preguntarle un par de cuestiones de actualidad. Por un lado, una valoración sobre lo que dijo Ayuso hace unos días, que la justicia social es un invento de la izquierda. Vale. Bueno, hace unos días Ayuso dijo que el concepto de justicia social era un invento de la izquierda y que como tal no existía.
Y tenía que preguntarles una valoración también por el pacto de, bueno, no pacto de rentas, el acuerdo, principio de acuerdo entre sindicatos y patronal para subir los salarios. Gracias. Bueno, creo que donde cada vez existe menos justicia social es precisamente en la Comunidad de Madrid, por las políticas que la señora Ayuso está llevando a cabo, de fomentar la desigualdad, de apoyar solamente a los ricos con ese paraíso fiscal que está construyendo en esta comunidad y donde está, bueno, pues desmantelando los servicios públicos que cuidan a todos y a todas, como la sanidad pública, como la educación pública, dando becas a las rentas más altas y donde está también impidiendo que se garantice el derecho a la vivienda con esas afirmaciones de que incumplirá la ley de vivienda estatal que acabamos de aprobar. Nosotros sí creemos en la justicia social y toda nuestra labor y todas nuestras políticas van encaminadas a reducir la desigualdad que sufre la población y a construir una sociedad un poquito más justa, más igualitaria y también más sostenible con el planeta, aunque a la derecha no le guste. Y en cuanto a la segunda pregunta, nos parece una buena noticia la subida de los salarios, pero consideramos que esta puede ser mayor, porque es cierto que ha habido mucha pérdida de la capacidad adquisitiva para los trabajadores y trabajadoras, con lo cual es una buena noticia, pero consideramos que hay margen para que esa subida sea mayor y que debería haber un acrecentamiento mayor en la subida del salario mínimo interprofesional. Buenos días, portavoces. A mí me gustaría plantearles dos cuestiones. Por un lado, la encuesta que publica hoy El País y la cadena SER, que los sitúan fuera de la Comunidad de Madrid, pero dentro de la Comunidad Valenciana y como claves para mantener la mayoría de la izquierda en el Gobierno. Me gustaría pedirles una valoración. Y por otro lado, sobre la propuesta de supermercados, me gustaría conocer algún detalle más. No sé si la titularidad sería de la Administración de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, o ¿en qué modelos se están basando para esta propuesta? Gracias. Vale, en cuanto a la primera pregunta, pues la lectura que hacemos de las encuestas es que Podemos es imprescindible. Es que Podemos es imprescindible para reeditar gobiernos de coalición progresista, es que Podemos es imprescindible para que haya gobiernos progresistas y de izquierdas en este país. Y en otros lugares es imprescindible para evitar mayorías absolutas de la derecha, con lo cual la lectura de la encuesta es clara, es que Podemos es imprescindible. Y respecto a la otra pregunta, lo que estamos planteando es la necesidad de una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, porque precisamente es absolutamente indecente que los capitalistas despiadados que ocupan la mayor parte de la cuota de mercado estén subiendo los precios de forma desorbitada y haciendo que muchas familias pues tengan que comprar alimentos de peor calidad o menos saludables para sus hijos y para sus hijas. Planteamos que sea una propuesta pues técnicamente diseñada para poder competir con los supermercados privados, con esos grandes supermercados que están haciendo que muchas familias pues, no puedan acceder a una alimentación saludable como se merecen. Por tanto, será una propuesta para que en cada pueblo de nuestro país exista un supermercado público que tenga precios regulados y que tenga alimentación saludable, además respetando la cadena alimentaria y protegiendo a esos pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos y haciéndole frente al oligopolio. Muy buenas. Sobre esto mismo que respondía de los supermercados, además de competir con las grandes empresas, ¿no? Supermercados, también esos supermercados entrarían en competición con las pequeñas tiendas, los mercados de barrio, las pescaderías, tuterías. ¿Cómo se va a conciliar esa competencia contra un supermercado público que entiendo que los precios serán más bajos? Y en segundo lugar, sobre la campaña de Yolanda Díaz, ¿creen que el votante va a tener claro a quién apoya la candidata, viendo que se va a hacer una foto unos días con uno, unos días con otro? ¿Esa confusión en el votante existirá o que tendrá claro a quién apoya la vicepresidenta? Gracias.
Bueno, precisamente desde lo público, desde el Estado, con una alianza con esos pequeños y medianos productores y comerciantes es como mejor se puede proteger al comercio local y creemos que también a la mayoría de las familias que deberían tener acceso a unos precios asequibles y regulados para tener una alimentación saludable y asequible. Entonces, estamos proponiendo supermercados públicos que protejan a las familias, pero también a los pequeños y medianos productores y comerciantes. Sí, en cuanto a la segunda pregunta, insistir y redundar, que es una buena noticia que Yolanda vaya a hacer campaña por las candidatas de Unidas Podemos, yo creo que la ciudadanía tiene claro que si quiere que se reediten los gobiernos progresistas en este país, si quieren que haya medidas verdaderamente transformadoras que mejoren la vida de la gente, yo creo que la ciudadanía tiene claro que su voto es que sea Unidas Podemos.